quiero saludar con muchísimo gusto al doctor Rubén Jasso Díaz, él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada. Oiga, ayer platicamos con el magistrado Carlos Iván Arenas, él hizo muchos cuestionamientos acerca de la forma en la que se dio la elección, que pues aquí estuvimos llevando la información, 9 magistrados que le dieron el voto para que sea ahora usted el presidente del tribunal. ¿Qué decir de pronto ante todas estas críticas e incluso pues ellos amagan con que van a hacer impugnaciones? Es legal su determinación, están en su derecho, pueden interponer los recursos que consideren pertinentes, de acuerdo a lo que en lo personal y el grupo de magistrados que concurrimos a la sesión solemne para designación de presidente, se hizo conforme a lo señala el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sí, quisiera preguntarle si, digo, ¿le preocupa de pronto que se empiece a estar señalando que hay un problema con la legitimidad de la elección que lo convierte en presidente? ¿Qué tanto afecta? Bueno, hay que recordar también que ya tenemos un antecedente. En el 2014 se hizo incluso con menos magistrados la elección de la magistrada Nadia Luz Lara Chávez. Está en diferentes condiciones, efectivamente, porque ella había en ese momento menos magistrados, en la cual yo participé. Estuve de acuerdo con ese criterio jurídico, que es el mismo que se adopta el día de hoy. Entonces, bueno, la legitimación la hay en el momento en que el Pleno y los magistrados que concurrieron a cumplir con su obligación votaron en mi favor. Oiga, doctor, también quisiera preguntarle, hablando acerca pues de todas las complicaciones que hemos tenido durante las últimas semanas, de la parálisis que presumimos existe en el Poder Judicial y particularmente en el Tribunal Superior de Justicia por toda la época de esta cuarentena, ¿realmente era urgente que se llamara a hacer esta elección para poder definir la nueva presidencia del tribunal? Bueno, hay que recordar que somos los titulares del poder. Entonces, tenemos que cumplir con nuestra obligación dentro de los lineamientos que se dieron a nivel federal. Los primeros que no pueden o tienen que seguir en su actividad son médicos, enfermeras y todo lo que tiene que ver con salud. En segundo lugar está la Administración de Justicia. La Administración de Justicia no se puede parar parcialmente en materia jurisdiccional, en materia penal y en materia familiar se están llevando algunas actividades. Y lo que es el Pleno es una actividad administrativa que en cualquier momento nos pueden llamar a los magistrados y comparecer. Es nuestra obligación constitucional y, como lo acabo de repetir, bueno, está dentro de el ámbito de las actividades que deben de continuar desarrollándose en el país. Quisiera también preguntarle acerca de estos cuestionamientos que hacía el magistrado ayer, que también nos tomó la llamada para este espacio informativo. Él decía que se les había avisado de última hora, durante la madrugada, que tenían que asistir a la sesión. Platíquenos cómo fue la convocatoria. La convocatoria fue vía electrónica, por teléfono y por correo electrónico. Una sesión anterior, en el mes de abril, todos los magistrados autorizaron esta notificación en virtud de la misma pandemia, para evitar que el personal saliera a tener contacto con gente al momento de notificar, por un lado. Y por otro, bueno, la Ley Orgánica tiene muchísimos años y su reglamento, en el cual señala que para una sesión de pleno del tribunal se debe notificar con 2 horas de anticipación. Entiendo que se notificó aproximadamente a las 8:09 de la noche, es decir, aproximadamente con 12 horas de anticipación. Quisiera también que nos comentara, porque de pronto desde el exterior lo que estamos viendo, las personas que no estamos dentro del tribunal, es que pues existen muchos problemas entre los magistrados, que de pronto estamos viendo estos bloques que constantemente chocan, más cuando hablamos de elecciones por la presidencia o de reelección, como ocurrió en la pasada y también en la que ya usted nos refería del 2014. Entonces, pues, ¿cómo entender estos problemas? ¿Qué es lo que pasa entre los magistrados que no se pueden poner de acuerdo? Bueno, esa situación es histórica. Tiene aproximadamente, si habrán de recordar, con el magistrado Ricardo Rosa se da esta situación.
de que empieza a haber división con los magistrados para la elección principalmente de presidente. Y bueno, es algo que no se ha podido llegar a un acuerdo concreto con todos los magistrados, que esos son de los metas que se tienen que cumplir en esta nueva administración. ¿Qué viene hacia adelante y qué decirle a los otros trabajadores, los que no están como titulares del Poder Judicial, sino de pronto a los actuarios, a los secretarios de acuerdos que están observando en estos momentos que están estos bloques, para dónde tendrían entonces que irse? ¿Cuál va a ser el proyecto que encamine usted en la presidencia del tribunal? Bueno, en primer lugar, ellos no tenían que tomar ninguna línea. La línea que se debe de tomar siempre es el trabajar por la institución. Esa es la línea que todos los trabajadores e integrantes del Poder Judicial tienen que llevar a cabo. No es tomar partido, es seguir trabajando y desempeñar sus labores como es debido. Esta situación de la pandemia, bueno, nos da pauta a acelerar uno de los trabajos que, independientemente que ya se venían trabajando. En cuanto a los juicios tengan que ver o se tenga que estar en una situación respecto de los medios electrónicos, creo que nos hemos ido quedando poco a poco rezagados y es una de las cuestiones que se debe trabajar, sobre todo esta intervención en materia familiar. En ese sentido, durante esta semana hubo algunos pronunciamientos de organizaciones, de abogados que decían, ¿qué va a pasar cuando regresemos a las actividades? Porque va a haber mucho rezago en el Poder Judicial. ¿Cómo van a trabajar para pues, que se aceleren los procesos y realmente podamos avanzar a esa justicia pronta? Hay que recordar que hay guardia en todos los juzgados y la petición que se hizo a los que están acudiendo es tratar de poner al día. La situación es que cuando lleguen y se levante la pandemia, no tengan ningún problema todos los litigantes, todos los justiciables y los juzgados estén al día. Lo que viene atrás es lo que tendríamos que ver cuánto es la carga de trabajo que vamos a tener para empezar a reactivar y ver las acciones concretas que se tiene que hacer para que no nos rebase y que esta ha sido una situación a nivel internacional. La Administración de Justicia en las partes que se encuentra parada se ha tenido que trabajar a nivel internacional de una manera más ágil, más rápida, para que no se cree una bola de nieve y termine colapsando al Poder Judicial. Se tiene que trabajar. Doctor, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a estar siguiendo desde luego todas las actividades ahí en el Tribunal Superior de Justicia y también si hubiera todavía algunas cosas que relatar en torno a esta elección que hemos tenido durante esta semana y que lo coloque entonces como presidente del tribunal. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Es el doctor Rubén Jasso, quien es magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.